Y había un video muy bueno hecho por una organización de estas revolucionarias que han surgido de comunicación popular, Ola Bolivariana, no sé si lo han visto. Y entrevistan en la calle al pueblo, y el pueblo da grandes lecciones. Y dos, tres hombres de los que entrevistaron y una señora decía, bueno, mi forma de pagar el amor que tengo por Chávez y su necesidad es trabajar. El señor sale todos los días a la calle y ve a ver a quién puede ayudar. Ayuda a un viejito, le paga el pasaje, lo monta en la camionetica, lo incorpora. La acción de buena voluntad y de amor, él lo expresa así, pero nosotros los revolucionarios tenemos que expresar el dolor, la nostalgia y el amor profundo por Chávez con una acción decidida por hacer la revolución. Para que Chávez viva, tiene que haber revolución. Y mientras más revolución haya, más vivo va a estar su espíritu, su ejemplo, su memoria, hoy y para siempre. Y esa es la misión que nos toca a nosotros, aquí, en esta tierra hasta el último segundo que nos toque vivir, que va a ser muchos años, de muchos años a todos nosotros. Ver hecho realidad aquí, en esta tierra, el sueño del gigante que nació hace 59 años. Por eso es que ustedes ven que nosotros, en medio de nuestros sentimientos cruzados, yo se los digo una y mil veces, convertir el dolor y el amor en acción. Vamos a repetirlo mil veces. ¿Cómo podemos convertir el dolor en acción? Yo veía en televisión anoche, en la madrugada, un documentalito pequeño, bien bonito, que hizo Ola Bolivariana, no sé si hay alguien de Ola Bolivariana aquí, que está pasando Venezolana de Televisión, extraordinario. Y un señor decía, yo todos los días desde que perdimos a nuestro comandante salgo a la calle pensando, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a mi prójimo, para ayudar al pueblo? Y él descubrió una forma, pues. Él sale a la calle y busca a alguien que tenga un problema. Y lo ayuda. Busca a alguien impedido de la vista, con discapacidad, con ceguera, y le cruza la calle y lo lleva a su casa. Busca a un viejito que le cuesta montarse en el metro y lo paga el pasaje, o lo entra al metro, lo entra al vagón y lo acompaña hasta donde va. Él consiguió su forma. Que cada quien consiga la forma de convertir su dolor y su amor infinito y apasionado por Chávez en acción todos los días en función de la patria, en función de la vida social de nuestro país, en función de un mejor ser humano. Hugo Chávez nos hizo mejores seres humanos. Sin lugar a dudas, nos hizo mejores seres humanos. Pero tenemos que ser aún mejores hombres y mujeres en Cristo que inspiró al comandante. Yo lo he dicho muchas veces, yo no tengo ninguna duda. Y se lo dije al Papa también. Si usted quiere buscar un cristiano en tierras latinoamericanas que haya encarnado el espíritu de Cristo y su amor por los pobres, por los humildes y por la justicia, ese hombre es Hugo Chávez. Si usted quiere encontrar a un ser humano integrado al amor de Cristo, ese es Hugo Chávez.